what's turning to noise. Yeah, we go round and round again. But people, we were meant to blaze a life that's beautiful. Yeah, we got so much love to give. Don't look to the left or right. You know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. Hey, yeah. L-O-V-E rolls off the tongue. But sometimes the words just not enough. Gotta dig a little, dig a little. Hola, chicas, ¿cómo están? Llegamos al viernes, fin de la semana, qué lindo. Bueno, sé que algunas lo ven el viernes, no sé si te podés sentar tranquila, armarte el mate y disfrutar de este ratito, o lo haces haciendo cosas, o sé que muchas lo ven el fin de semana. Bueno, no importa, lo bueno es disfrutar de la riqueza, de todos los testimonios y la palabra que venimos compartiendo, ¿no? Y bueno, chicas, hoy tenés un programón, así te lo digo, ya te lo aviso. Así que disfrútalo, recibí, anotá, exprimí cada situación, cada cosa. Hoy nos toca cerrar el ciclo del espíritu, del fruto del espíritu. Hoy nos va a hablar Nancy Gomenzoro acerca del gozo. Y a mí un versículo que siempre me encanta y que es una de esas cositas que repetís, que es el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y bueno, tenemos que seguir disfrutando, pero seguir creciendo en este gozo que viene del Señor, que es nuestra fortaleza. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanas. Hermoso es este tiempo que podemos estar juntas compartiendo la palabra de Dios. Bueno, ante todo me quería presentar, mi nombre es Nancy, soy esposa de Omar Gomenzoro, estamos colaborando en una obra en Funes, que, con un grupo de hermanos que son muy queridos para nosotros. Bueno, por lo menos, bueno, algunos los que no me conocen, otros que me conocen. Y quería compartir, sé que ustedes estuvieron compartiendo los frutos del Espíritu Santo. Queríamos seguir con lo mismo. Si bien esta palabra se conoce, si vemos en Gálatas 5:22, que es una palabra muy conocida, y siempre tenerla en cuenta porque, aunque la conozcamos, siempre es bueno repasar, de volver a verlo ya visto. Creo que nunca dejamos de aprender, siempre tenemos que seguir aprendiendo, de poniendo en práctica cada cosa que vivimos. Y la palabra de Dios, sabemos que una vez compartían que era un cofre donde cada día nos sorprendía con palabras nuevas. Nosotros hemos siempre recibido palabra de Dios. Y vemos que cada día el Señor nos sorprende con sus palabras. Hay palabras que hemos conocido durante muchos años y las volvemos a leer y siguen siendo nuevas. Nos sigue sorprendiendo el Señor. Bueno, ahora quería compartir este versículo en Gálatas 5:22, donde nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es tremendo de ver su palabra y, como les decía recién, que no terminamos de aprender. Aprendemos cada día tenemos que empezar de nuevo. Y en las mismas cosas donde alguna vez escuchamos lo que era el amor, lo que es la paz, lo que es el gozo, lo que es la paciencia, la benignidad. Vemos que cada día la tenemos que poner en práctica y empezar cada día de nuevo. Como les decía, no dejamos de aprender su palabra, no dejamos de aprender lo que es Él en nuestra vida. Y empezamos a ver diferencia de cuando uno alguna vez conoció la diferencia de estar contento y el estar gozoso. El estar contento, cuando uno no conocía lo que era el gozo, el estar contento nos ponía contento cualquier situación,
cualquiera buena noticia que teníamos nos hacía poner contento, pero era cosa que duraba muy poquito tiempo. Pero cuando conocimos lo que es el gozo del Señor, vemos que el gozo es algo que permanece, que a pesar de que en momentos difíciles que uno decimos perdemos, perdí el gozo. Realmente sentimos en nuestro corazón la necesidad de buscarlo. Yo lo tengo así por visto siempre, de cada mañana que me levanto. Lo único que no quiero perder es el gozo. Una vez, no hace mucho, que me desperté a la mañana temprano, y era demasiado temprano, y empecé a sentir un poco de, como de tristeza dentro mío. No se justificaba tampoco. Y lo único que le pedí al Señor: Señor, no quiero perder tu gozo, no quiero perder tu presencia. Para mí la presencia de Dios y el gozo son cosas muy valoradas, superan todo lo que uno pueda tener, supera toda necesidad. En ningún momento se puede reemplazar el gozo con el tener algo, en conseguir buena, tener una necesidad y cumplirla, tener un viaje, conseguir cosas en tu casa, lo material. No se compara al gozo del Señor, porque el gozo es algo que, como les decía, nos supera y no se compara con nada, porque puedes tenerlo todo, pero sin el gozo no tenés nada. Una vez me supo decir un hermano mío en la carne, me decía que él tenía de todo y nada lo llenaba. Y uno se da cuenta que hay mucha gente que tiene todo, tiene todas las comodidades, todo lo mejor, y es todo superficial. Y vemos que nosotros, conociendo a Jesús, lo único que queremos tener, sentir es su presencia. La presencia de Dios es lo más importante para nuestra vida. Y es el gozo que, de tenerlo a Él solamente. Quería decirle que todos pasamos por distintas situaciones, hemos experimentado distintas cosas, quizás nosotros pensamos las situaciones o cuando decimos, bueno, tenemos alguna mala noticia o una mala contestación, una falta de respeto, sentimos, perdemos el gozo. Y es lo más importante, cuando perdemos el gozo, perdemos todo. Perdemos todo el deseo de vivir, porque nosotros empezamos a querer vivir cuando conocimos a Jesús, cuando supimos lo que era el gozo. Y a pesar de situaciones difíciles, uno puede decir, Señor, te damos gracia, porque a pesar de esta situación, no quiero perder lo más importante, es tenerte a vos. Y no dejamos de decirlo cada día. En Santiago 1:2 tenemos, nos dice su palabra, si tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de nuestra fe produce paciencia. Que a pesar de momentos difíciles, no nos olvidemos esto, de no perder el gozo, de ponerlo en práctica, de tenerlo como lo más grande. Como leíamos recién, que empezábamos diciéndolo, ¿no? Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, cuántas cosas preciosas hay en su palabra, y la tenemos que valorar, porque lo que nosotros tenemos es algo muy precioso, que aún el mundo pide esto. A veces cuando he pasado por algunas situaciones, compañeros míos me dicen, yo no sé cómo podés estar tranquila o cómo podés soportar a tal persona. Y yo le decía, y la podemos, yo puedo. Es más, por esa persona yo la quiero mucho. Y me decían, no puedo entender que puedas decir eso en medio de esa situación. Pero eso es la presencia de Dios, es el gozo de Dios, es el regalo que Dios nos da.
Y es, no lo, el mundo no entiende esto, pero nosotros cuando lo conocemos a él entendemos. Hay una parte también en Proverbios 1:33 donde dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Nosotros podemos vivir tranquilo porque lo tenemos a él. Podemos experimentar estas cosas porque lo tenemos a él. Después leemos acá en el Salmo 147:10, cuando acá nos habla, dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en aquellos que le temen y en los que en su misericordia esperan. ¿Cuántas palabras es para no perder este gozo? No se deleita en la fuerza, dice, del caballo, ni se complace en la agilidad, en todo lo que nosotros podamos tener. Se complace Jehová en aquellos que le temen y en los que esperan en su misericordia. Nosotros esperamos en su misericordia, es esa paz, el gozo, la paciencia que tiene que ser renovada en nuestras vidas cada día. Después leemos en Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestras tristezas se convertirán en gozo. Digo, ¿cuánta palabra? ¿Cuántas palabras hermosas que dice? Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vemos que tenemos todas las promesas del Señor, vemos cuánta riqueza hay en Él. Y en 2 Corintios 4:7, ahí les digo lo que buscamos acá en su palabra. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Le digo, qué tremendo esto. Yo una vez, no hace mucho, me llaman por teléfono y me acordé de ese versículo y me llaman del trabajo, ¿no? Por supuesto. Y le comparto a la persona que me llamó, dice: ¿cómo estás? Bueno, todos me conocen por acá por Nancy, pero mi nombre verdadero es Alejandra. Bueno, me dicen Nancy porque mi mamá quiso ponerme Nancy, bueno. Y entonces me llama y me dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Digo, bien, bien, le digo. Entonces le compartí ese versículo. Dice, ay, dice, qué bueno, dice, la verdad, dice que es lo que me está pasando. Entonces yo le decía que, pues yo le decía bien, dice, ¿te puede ir bien con todas las cosas que hay? Hay sectores que son muy especiales, entonces dice, con todos los líos que hay, dice, pues, le digo, y qué bueno que uno puede llegar a compartir estas cosas que no nos damos cuenta a veces, porque era un compañero de trabajo que, si bien yo a veces lo sé, ve a veces, trabaja en otra sucursal, así por ahí nos cruzamos, y ha conocido, ya conoce que conozco al Señor, pero uno lo puede compartir, y qué distinto es cuando uno comparte ese tipo de versículo. En lugar de decirle todo lo malo, le di este versículo: perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Y uno lo puede compartir con este gozo que viene de Dios solamente. Entonces nos damos cuenta que teniendo al Señor tenemos todo. Después le cuento algo más, ¿no? Que me había pasado una vez. Estaba yo trabajando hace bastante ya. Yo creo que tenía 17, 18 años más o menos, 18 años, sí. Y estaba un poco así angustiada. Y la verdad que en este momento,
después de ese momento también que me llaman por teléfono, me dicen donde estaba trabajando, dice, ¿tenés teléfono? Fui y lo atendí, cosa raro que me hayan llamado porque no a todos les daba el teléfono. Y me llama una hermana y me dice, Dios te ama. Me dijo esa sola palabra, Dios te ama. Y produjo en mí algo tan tremendo de sentir esa paz, ese gozo. Y yo digo, sentí tanto la presencia de Dios. Fue algo tremendo, como sentí su presencia, su amor. Me sentí amada por Dios y cuidada. Y sentí el gozo y yo digo, ¿por qué puedo estar contenta si yo el problema lo tengo? Pero lo que fue el gozo de Dios, hasta el día de hoy no me puedo acordar de la situación que pasaba. La verdad que no, ni me acuerdo. Quisiera, y yo soy una persona que tengo, me acuerdo muchas cosas. Y en ese momento se me fue todo lo que sentía. Toda la tristeza, todo lo, cuando decía algo, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y realmente la palabra de Dios es una verdad. Y en ese momento sentí tanto la presencia de Dios y sentí tanto el gozo que me olvidé lo que pasaba. Hasta me acuerdo a dónde estaba, qué había alrededor mío, cómo estaba vestida yo, todo. Yo en ese tiempo trabajaba en una florería y me acuerdo todas las situaciones, de todo lo que veía, que al lado mío había una corona, porque habían coronas, flores, bueno, trabajaba en una florería, por supuesto, había flores, ¿no? Pero me acuerdo cuando esa hermana me llamó, fue algo que me superó. Lo único que me acuerdo es todo lo que yo vi, pero el problema, hasta el día de hoy no me puedo acordar por qué yo estaba angustiada. Entonces podemos creerle a la palabra de Dios, donde dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bueno, esta es lo que quería compartirles, que el gozo de Dios es lo más grande que tenemos, su amor, su misericordia, verla cada mañana, pedirle que Él nos acompañe y no olvidarnos que todos los días tenemos que empezar de nuevo. Las mismas decisiones, que siempre lo hablamos también con Omar, las mismas decisiones, los mismos no, los mismos sí, todos los días tenemos que ponerlos en práctica. Y todas aquellas cosas que a veces renunciamos, al otro día se presentan y tenemos que volver a lo mismo. Decir no a aquellas cosas que no nos hacen bien. Y empezar de nuevo, y le damos gracias al Señor de que lo tenemos a Él, que Él tiene paciencia, tiene misericordia, nos dio de su bondad, de su amor, de su dominio propio y nos enseña. Y estamos aprendiendo, cada día aprendemos. No dejamos de aprender nunca, nunca la palabra de Dios deja de ser conocida porque siempre conocemos algo más, siempre se demuestra algo más. Así que bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo y no nos olvidemos de eso, no perder el lo más hermoso que tenemos, que es la salvación, dice. Que tengamos que tener en cuenta, dice, hay una parte en Santiago, creo que está en Santiago, que dice que no descuidemos, que en este momento no lo tengo muy presente, no descuidemos esta salvación tan grande. Y esto lo que nos permite es llegar al gozo, de llegar al amor, este fruto del Espíritu donde nos dice, no olvidarnos, si bien lo conocemos, lo tendríamos que tener siempre cada mañana presente. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que la palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios la tenemos que tener presente cada día. Cada día, como les decía recién, cada día empezar de nuevo, cada día buscar de su misericordia, de su perdón. Dios es un Dios perdonador y nos espera y nos tiene paciencia. Así que justamente ayer en el grupo familiar
Justamente Omar se recordaba algo, ¿no? Que dijo, hermano, que tengamos paciencia, que el Señor no terminó todavía su obra en mí. Tengámonos paciencia, vemos que nos falta, pero nunca dejamos de aprender, porque estar en sus caminos no dejamos de aprender. Siempre aprendemos algo más y siempre somos renovados en cada cosa. Así que bueno, sigamos confiando, no perdamos este gozo, no perdamos el amor, no perdamos la paz, la paciencia, que es lo más hermoso que el Señor nos dio. El Señor los bendiga. Bueno, y agradezco mucho este tiempo que nos hace reflexionar y nos hace pensar. Señor, gracias por darnos un día más de tu misericordia, un día más vemos tu mano y un día más que estamos en tus caminos. Te damos gracias. Amén. Gracias, Nancy. Seguimos con el bloque de misiones. Imperdible. Vamos, Noé, ¿nos presentás? Buenas tardes, queridas hermanas. Bueno, esta semana estaba pensando en qué iba a compartir con ustedes y me acordé que hace poco leí una historia misionera de Mary Slessor. Ella de Escocia, desde muy chiquitita le dijo al Señor que quería ser misionera y a sus 26 años, esta jovencita blanca con pelo naranja se fue a una tribu de África a hablar del Evangelio y su obra principalmente fue en liberar a mujeres que eran usadas para rituales, ayudarlas, salvar niños que también eran usados para rituales. Muchas veces cuando las mujeres tenían gemelos decían que era una maldición y los mataban. Y Mary se hacía cargo de estos niños y la llegaron a llamar mamá blanca. Realmente su obra, su tarea es increíble, es hermosa. No solamente por lo que ella hizo, sino por lo que alcanzó, porque muchas mujeres pudieron continuar con esta obra después que ella no pudo más. Y realmente es un ejemplo de que en todo momento ella predicaba el Evangelio. Dejó sus trajes elegantes, sus ceremonias del té, y se puso los atuendos típicos del lugar. Aún se enfermó muy, muy fuerte, tuvo malaria y nunca dejó de predicar el Evangelio. Y es un ejemplo también para nosotras en este tiempo que tal vez no podemos salir, pero sí podemos llegar por otros medios, como siempre decimos. Así que las animo, las aliento a que no hay situación, no hay paredes para el reino de Dios, no, nada nos detiene. Así que seguí orando, seguí ayunando, seguí llamando, mandando mensajes, porque el reino de Dios se sigue extendiendo. Como Mary lo hizo ahí en África, tal vez su principal dificultad fue el idioma al principio, pero lo pudo hacer. Durante 39 años sirvió al Señor ahí. Así que te animo a que no dejes de dar la palabra, porque nunca vuelve vacía. Bueno, y ahora vamos a tener ella lo va a presentar, Noemí. Ella ya estuvo con nosotras. Bueno, pero nos va a mostrar un poquito de su obra y de la de tantos hermanos que han podido ir a Uganda. Ella nos va a presentar un video con la obra que han podido hacer. Así que bueno, las dejo con Noemí. Un beso grande. Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, hoy les vamos a compartir un videíto en donde se ve más específicamente el tema de todo el trabajo que hicimos en Rakai, que es una escuela con muchas carencias, donde pudimos dejar, bueno, van a ver ahí los tanques de agua cuando llegan. Realmente fue muy emocionante poder comprarles esos dos tanques de agua e instalarlos. Ya están instalados los escombros para los pisos eran de tierra, ya no son de tierra. ¿Qué más? Bueno, todo el trabajo de curación de los pies,
muy específicamente, que llevó 3 días, lavarlos, limpiarlos, curarlos, y ya tenemos testimonios de que se han curado y sanado esos pies que estaban tan dañados. Bueno, ¿qué más decir? Ahí se ve el trabajo con los chicos en los salones un poco. Hay una escena que van a ver unas madres que están en el piso, que se arrodillan a agradecer también, muy impactante cuando nos agradecen la tarea y nosotros también agradecemos a Dios la posibilidad de haber estado ahí, ¿no? Bueno, espero que lo disfruten. Si tienen preguntas, tienen alguna inquietud o alguna de ustedes quiere tener algún motivo de oración, porque seguimos orando por Uganda, que en este momento sigue con la frontera cerrada. Y bueno, estamos ayudando en lo que podamos allá. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos pronto. At the clinic. You are welcome. Gracias Noemí por compartirnos un poquito más de todo lo que fue este viaje y de esta carga y esta obra que se está haciendo en Uganda. Me acordaba cuando el Señor nos dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la función de la iglesia como cuerpo. Algunos en un lado, otros en otro. Pero estamos siendo testigos de esta salvación tan grande, de esta redención que cambia, que es lo único que cambia la vida del ser humano. Y me acordaba de, en un retiro, creo que fue una frase que dijo Luis Leal, él dijo, el Evangelio camina sobre ruedas de misericordia. Así que amén, sigamos moviéndonos en estas obras de misericordia en donde el amor de Dios conquista los corazones y trae libertad. Bueno, chicas, seguimos. Hoy Juli nos va a presentar algo más. Exquisito. Bueno, chicas, llegamos al final de este espacio hermoso que pudimos vivir durante este tiempo y que Dios permitió para que podamos estar juntas y conectarnos. Hoy nos damos un enorme lujo. Ivana es pastelera y hace unas cosas impresionantes. Así que para cerrar todo este ciclo, ella nos va a compartir la receta de los alfajores de coco
Y yo antes quiero agradecerles muchísimo a todas por haber participado, por haber mandado sus videos. Realmente fueron de mucha bendición. Quiero agradecerle a Caro por esta idea maravillosa que el Señor puso en ella y que ella pudo llevar a cabo. Y también a Walter, que fue el que armó todos estos videos que ustedes ven, hizo el trabajo de atrás y la verdad que fue un trabajo muy intenso. Y sobre todo gracias al Señor que nos permitió poder estar juntas de esta manera, nos dio nuevas ideas que seguramente van a quedar. Así que les mando un beso enorme a todas, esperando poder abrazarlas y darles un buen beso a cada una. Les mando un beso muy grande y los dejo con la receta. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ivy y hoy les traigo una receta. Vamos a hacer alfajores de coco súper ricos y fáciles para que puedan hacer en sus casas. Lo que vamos a necesitar es 100 gramos de coco, 100 gramos de azúcar y un huevo. Si quieren hacer más cantidad, pueden duplicar los ingredientes por partes iguales. Vamos a incorporar todo en un mismo bol. Y el huevo. A esto lo vamos a mezclar. Pueden hacerlo también con la mano, yo lo voy a hacer con espátula para no ensuciarme tanto. Una vez que incorporamos y queda así la masa, puede ser que se desgrane un poco, pero es normal por el coco. Vamos a armar las tapitas de los alfajores. Yo por acá tengo una placa. Yo tengo una silicona, pero ustedes en sus casas pueden usarlo con solamente la placa o papel manteca. Armamos un poquito y vamos a hacer las tapitas de nuestros alfajores. Hacen un bollito, una bolita. Y presionan, ¿ven? Y le dan la forma que quieran. Pueden hacerlo del tamaño que a ustedes más les guste. Vamos a hacer más. Yo en este caso les voy a mostrar, voy a hacer 4 tapitas. Le dan un poco de forma. Una vez que tienen las tapitas así estiradas, vamos a llevar al horno 15-10 minutos o hasta que doren. Una vez que ya horneamos nuestros alfajores hasta que doraron, les va a quedar así, ¿ven? Las tapitas listas para rellenar. Yo voy a usar en este caso dulce de leche. Les recomiendo que usen dulce de leche repostero por la consistencia. De todos modos, pueden usar el clásico. Vamos a rellenar, pueden hacerlo con manga o con una cucharita. La cantidad de dulce de leche es a gusto. Y cerramos nuestros alfajores así, muy bien. Y ya están listos para disfrutar. Bueno, espero que les haya gustado y que la puedan hacer en sus casas. Gracias a todos. ¿Sabés que a lo largo de estos viernes hemos sido más de 70 los que hemos participado de este espacio? Entre palabras, entre testimonios, en la cocina, en misiones, en saludos de nuestras hermanas que están en lugares un poquito más alejados. Bueno, y creo que hemos cumplido con este deseo de poder ver el obrar del Señor entre nosotras. Y es hermoso. Hablando de saludos, hoy recibimos un saludo de tierras muy lejanas, desde Italia, Euge Galvano. Hola, ¿cómo están? Soy Eugenia y vivo en Italia hace 11 años, en Turín. Bueno, imagino que sabrán que acá la situación con el coronavirus fue realmente terrible. Estuvimos completamente confinados. Mi región está pegada a Lombardía, que es donde empezó todo. Estoy en Piemonte, bien al norte. Y bueno, fue realmente muy difícil, muy choqueante para nosotros porque estuvimos completamente confinados. Mi nene mayor hizo el segundo cuatrimestre de primer grado en casa, en italiano. Así que bueno, aunque es el idioma, no es mi lengua madre y siempre se complica un poco más. El segundo, mi nene menor, Giovanni, terminó jardín de 4. Así que bueno, ahora estamos en vacaciones de verano.
Las clases terminan en junio. Y bueno, si Dios quiere, van a volver en septiembre, pero todavía no está confirmado. Así que bueno, fue un desafío grande tenerlos en casa, inventar actividades, porque es difícil en un departamento. Pero bueno, como todo, seguramente esto va a ayudar también para bien. Es difícil encontrar cosas positivas en estas situaciones, pero bueno, yo creo que tenemos un Dios soberano que tiene el control sobre cada cosa, y aún de esta tragedia vamos a sacar algo bueno. Les mando un beso grande, las animo a seguir mirando hacia adelante, a no rendirse, y espero que en Argentina todo mejore pronto. Les mando un beso grande. Vamos a escuchar el testimonio de María Alejandra Rodríguez. Ella es chiquifara y ella nos cuenta cómo a través de una crisis matrimonial el Señor se acercó a sus vidas y su reino se estableció en su familia. Hola a todas, queridas hermanas, paz del Señor para sus vidas. Mi nombre es María Alejandra, aunque muchos me conocen con mi sobrenombre, que es Chiqui. Tengo 5 minutos para compartir con ustedes casi 26 años en los cuales mi vida y la de mi familia ha tenido un giro glorioso, y esto ha sido posible gracias a la misericordia y sobre todo al amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Mi deseo es que esta historia pueda ser de bendición y sirva de ánimo para todas aquellas hermanas y también amigas que están viviendo situaciones en sus matrimonios y en sus familias, en sus hogares, y que necesitan desesperadamente que alguien, alguien con mayúscula, llamado Jesucristo, extienda su mano de poder y de autoridad para sacarlas de allí y comenzar a escribir juntos una nueva historia. Yo les voy a contar la que viví con el Señor. En el año 1986 nos casamos con mi esposo, Jorge, enamorados y con muchos sueños en nuestros corazones. Pero no conocíamos al Señor Jesucristo. Hicimos todo lo que nos parecía bien. Tomamos nuestras propias decisiones. Tuvimos 2 hijos. Trabajamos también. Pero todo sin tener en cuenta a Dios. Nuestra familia, que tanto habíamos deseado por diferentes motivos, algunos muy serios y otros insignificantes, comenzó a ser lastimada, golpeada. Comenzó de verdad a recibir embates de uno y de otro lado. De verdad se cumplió la palabra que dice en Mateo 7. Estábamos edificando sobre la arena, y claro, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra nuestra casa, y cayó bien hondo. Para describir de alguna manera, puedo decir que fuimos el resultado de nuestras propias decisiones sin Cristo. Conflictos, desacuerdos, divisiones, deuda, dolor, pérdidas. Hasta llegamos a separarnos con Jorge, y no conformes con esto, contratamos una abogada para que nos tramitara el divorcio. Dios mío, si miro para atrás, solo puedo ver la gracia infinita del Señor sobre nuestro hogar. Así continuamos por varios años, hasta que en septiembre del año 1994, luego de 2 años de buscar trabajo sin conseguirlo de mi parte y con un matrimonio y familia llenos de dolor y de soledad, el Señor Jesús se hace presente y visible. Pude ver y saber que solamente en Él iba a ser posible una historia diferente. Así comencé a andar tomada de su mano. Puedo recordar que lo recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y ese mismo día, para mi sorpresa, me llamaron de un trabajo tan añorado y necesario. Las cosas comenzaron a cobrar otro color. ¡Aleluya a nuestro Señor Jesucristo! El Señor estaba presente con su divina presencia. Entre varias documentaciones que me pedían en el trabajo, necesitaba presentar la carpeta médica, y allí me comuniqué entonces con mi esposo, porque el tiempo me apremiaba, y cuando escuché su voz,
Les puedo asegurar, no salió ninguna de mi boca. Solo pude empezar a llorar. No podía hablar. Me conmovió tanto escucharlo. Tanto. No sabía bien el porqué. Esto hizo que nos pudiéramos ver después de tanto tiempo. Me invitó a tomar un café, a charlar. Así retomamos nuestra comunicación, que estaba totalmente cortada. Era muchísimo lo que teníamos que decirnos con palabras. Pero ¿saben qué? Era muchísimo más lo que nos estábamos diciendo con nuestras miradas. Con el paso del tiempo, el Señor comenzó a restaurar nuestro matrimonio. Tanto es así que descubrimos, entre otras cosas, que la abogada que habíamos contratado para el trámite de divorcio, aunque lo cobró al trámite, este trámite nunca fue inscripto. ¡Aleluya! Nuestro matrimonio siguió intacto delante del Señor. Él nos guardó y nos sostuvo durante todo ese tiempo. Dimos lugar a nuestros propios deseos. En aquel tiempo, con esto Satanás no perdió el tiempo y aprovechó cada puerta y cada oportunidad que nosotros mismos le fuimos dando. Sea por ignorancia, por rebeldía, por dejar a Dios a un lado, todo resultó en un combo destructivo que si no hubiera intervenido el Señor metiendo su mano y su brazo en el lodo en el que estábamos para rescatarnos, creo que hubiera sido irreversible. Jorge también conoció al Señor. Yo me bauticé el 24 de diciembre de 1994 y Jorge al año siguiente, en el 95. Ya no fuimos nunca más los mismos. Sentimos profundamente el amor del Señor y teníamos muchísimo por andar. Pero ahora Él estaba con nosotros y en nosotros. Luego de iniciadas las conversaciones, de a poco, muy de a poco, comenzamos a pedirnos y a otorgarnos perdón. Abrimos el corazón el uno al otro sin ocultar absolutamente nada. Comenzamos a conocernos verdaderamente, sin caretas y sin pretensiones. El Señor nos ayudó. Recuerdo que tuvimos que comenzar a hacer frente a infinitas situaciones que acecharon otra vez nuestra casa, nuestra familia. Algunas fueron duras, otras fueron tristes, pero ya no estábamos nunca más solos. Nuestra casa estaba cimentada y sigue estando cimentada en la roca, y ya no volveríamos nunca más atrás. El Señor nos acompañaba y sostenía. La restauración de la relación con nuestros hijos, a quienes también le pedimos perdón, no fue sencilla. Ellos también sufrieron los embates de nuestro error. Como padres, estábamos y estaban ellos también lastimados. Día a día, paso a paso, año tras año, con el Señor aprendimos a construir nuestro hogar. En comunidad cristiana, nuestros pastores y sus familias fueron verdaderas columnas en las cuales pudimos ver que era posible el matrimonio y la familia, y que también el Señor nos enseña en su palabra cómo hacerlo. Nos rendimos totalmente al Señorío de Cristo y las decisiones ya no las tomábamos nosotros, actualmente tampoco, sino que el Espíritu Santo nos guía en cada paso. Nos enamoramos nuevamente con Jorge y nuestros hijos pudieron ver a través de los años que era verdadero, firme y seguro crecer al amparo de un hogar que estaba arraigado fuertemente al Señor, su amor y su verdad. Poder comentar y describir cada detalle de lo sucedido no me alcanzaría en estos 5 minutos, aunque veo que me pasé un poquito. Nuestra familia es un hecho de Cristo, un verdadero milagro. Hoy los 4 estamos tomados de la mano del Señor. Y se nos está agrandando la familia para su gloria y honra. Nuestro amado Señor sigue sorprendiéndonos y llenándonos de gozo y esperanza. Aprendimos a depender, a cuidar y a valorar infinitamente todo el bien del Señor hacia nosotros. Queridas, las abrazo fuerte, las animo
a que todas las que están pasando por pruebas matrimoniales, familiares o de cualquier índole, que se aferren fuertemente al Señor. No abandonen nunca su lugar, su posición en Cristo. Él es nuestro Redentor, nuestro amparo. Al abrir la palabra cada día, nos sigue diciendo que nos ama con amor eterno y que nos guía por un camino seguro. Las abrazo, las amo y las aliento. Gloria a Dios. Te dije que era un programón hoy, ¿viste? Bueno, esta semana escuché un audio de Cristian O'Done, él es pastor en Pilar junto a su esposa Sigrid, a lo mejor lo escuchaste, y él habla de la iglesia del 2020, de cómo vamos a ser recordados cuando se escriba de nosotros. Y él en un momento dice, habla del legado que vamos a dejar y de la antorcha que tomamos. Y vos sabés que me acordé, yo tenía casi 16 años, fue mi primer retiro de jóvenes nacional, se hizo en Embalse en el año 90, capaz que algunos de ustedes estuvieron ahí. Bueno, ahí conocí a mi esposo, quien hoy Diego es mi esposo. Éramos muy jovencitos, yo 15, casi es él, 18, pero vos sabés que en ese retiro se hizo de una forma simbólica, se hizo la entrega de una antorcha. Bueno, yo amaba el deporte, soy profe de educación física, y para mí esa imagen de la antorcha de las Olimpiadas, ¿no? que un deportista le pasa al otro, para que la posta se siga y para que el fuego no se apague, ¿no? En los Juegos Olímpicos, cada 4 años, ese fuego queda encendido y va pasando de país en país y supuestamente es la llama que nunca se apaga. Y esa imagen nos transmitieron siendo nosotros muy jóvenes. Y yo para mí fue muy de mucha bendición. Fue sentir que la llama del Espíritu Santo nos era otorgada a nuestra generación y que era nuestra responsabilidad llevar esa antorcha y seguir pasándolas a las generaciones que nos siguen, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos. Y te animo a que en este tiempo diferente, en este tiempo de cambios, de antes y después, de desafíos, te largues, que tomes la antorcha o que ya la tenés en la mano y la sigas mostrando, es la luz de Dios, y la pases con fuego, con ese fuego que arde en nuestro interior, que hace que otros se contagien y que no tengas temor a arrancar con cosas nuevas. Yo hablaba con Silvia y le contaba para mí esta experiencia de hacer este pequeño espacio. Fue todo un desafío, fue un aprendizaje a nivel tecnológico, a nivel formas, modos, a animarme, porque no es fácil, yo no soy ni conductora ni periodista, soy discípula. Pero creo que Dios usa las gracias, la sabiduría, el talento. Así que bueno, de mi parte las animo a seguir estando y ocupando lugares que a lo mejor todavía no te animaste a ocupar. Bueno, chicas, cerramos este ciclo, pero con la esperanza y con las ganas de que surjan muchas cosas más. Hay mucha riqueza en el pueblo, hay muchas hermanas, hermanos que pueden seguir tomando esta posta. Así que mi anhelo es que a través también de este canal se pueda seguir transmitiendo la palabra como lo hacemos, aún más. Nos saludamos, estén atentas, seguramente habrá otros ciclos, otras aventuras. Un beso grande y toda la bendición del Señor para sus vidas. To what's turning tonight? Yeah, we go round and round again. But people, we were meant to play a life that's beautiful. Yeah, we got so much love.
to get. Don't look to the left or right. You know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. Hey, yeah. L-O-V-E rolls off the tongue. But sometimes the words just not enough. Gotta